La profesora Luciana Zappa es una persona muy emprendedora y mes a mes sorprende a propios y extraños con la realización de nuevos talleres. Estuvimos en uno de ellos. Así es, Rosana, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Vino una profesora muy amiga de Goya a dictar un seminario de espátula, Belén Pitaluga, que les va a hablar y les va a contar de qué se trata. Bueno, Belén, ¿cómo estás? Bienvenida a Corrientes. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por venir. Estamos muy contentos, nos toca un día hermoso. La gente es muy agradable, el taller es divino, así que la verdad que estamos felices. ¿Qué estás enseñando hoy o qué estás compartiendo? Estamos enseñando técnica de óleo con espátula, que nos acompaña la marca Atelier. Las chicas están contentas porque es una técnica donde uno se siente muy libre, se divierte, no está tan estructurado con la pincelada de que te quede prolijo, entonces es como un día relajante, digamos. Le da mucho margen a la creatividad. Sí, es como lo que le estoy diciendo a las alumnas que nos seguían tanto por lo que yo hice en el cuadro, en la foto, porque es una foto que tiene muchas flores, entonces puedes crear, yo le puedo poner naranja y la otra persona le puede poner turquesa, no necesariamente tiene que ser igual. Así que la idea de este día sábado es más que nada aprender a disfrutar con la pintura. Belén, contanos un poco tu experiencia en la materia. Y bueno, yo doy clases hace 15 años en Goya. Estudié hace muchos años con Luciana, de ahí nos conocemos en Cleo. He hecho cursos en Buenos Aires, acá en el taller de Luciana, en varios lados. He participado en concursos. Un currículum grande para compartir con las alumnas hoy. Sí, tengo varias exposiciones, me encargan cuadros, igual que Lu. Vendo, vivo de esto, digamos. Gracias a Dios, somos dos privilegiadas de la vida porque hacemos lo que nos gusta, amamos lo que... Y eso lo transmitimos y creo que se nota. Yo me levanto cada mañana de mi vida agradeciendo de ser feliz con lo que trabajo. Luciana, esto forma parte de un año muy intenso, este 2015, en cuanto a seminarios, cursos y talleres. Así es, sí, Rosana. Bueno, yo también estoy dando seminarios de texturas en este momento, digamos, que van a ser, ya fueron en marzo, abril y ahora el próximo mayo y parte de junio. Y bueno, a futuro también va a volver Belén y vamos a seguir con otras actividades.